Durante la primavera y el verano de 1785, Wolfgang Amadeus Mozart se encontraba escribiendo la ópera bufa titulada Las bodas de Fígaro, basada en la obra homónima de Beaumarchais. Un año antes, Mozart había conocido el humor de Beaumarchais cuando éste le contó su anécdota sobre el príncipe Conti, esperando saltar la censura de su gran señor. Beaumarchais platicó a Mozart sobre el joven príncipe que se quejaba amargamente postrado por la enfermedad en su lecho. El príncipe le decía a Beaumarchais lo siguiente. ¡Beaumarchais! ¡Dígame, señor! Me temo que no saldré de esta habitación a menos que sea con los pies por delante y en un baúl funerario. Ha sido mucho mi desgaste físico en torno a las guerras, el vino y los placeres amatorios. Beaumarchais, tratando de darle ánimos, le recordó al príncipe Conti del afamado príncipe Eugenio, esperando saltar la censura de su gran señor. Mi señor, el príncipe Eugenio participó en 21 campañas de guerra y murió a los 78 años. El príncipe Conti contestó. Tienes razón en torno a las guerras, pero ¿qué me dices del vino y del sexo? Beaumarchais inquirió nuevamente, esperando saltar la censura de su gran señor. Mi señor, el marqués de Brancas bebía 6 botellas de vino de champaña al día y murió a los 89 años. El príncipe Conti replicó. Tienes razón en torno a las guerras y el vino, pero ¿qué me dices del sexo? A lo que Beaumarchais respondió, esperando saltar la censura de su gran señor. Mi señor, su madre murió a los 104 años. Conociendo la jocosidad de Beaumarchais y presto a su carácter juguetón, Mozart decidió saltar la censura de su gran señor y convenció al emperador José II de presentar Las bodas de Fígaro con un libreto de Lorenzo da Ponte. Luego de casi un año de trabajo, la ópera fue terminada. Escucharemos a continuación las variaciones y desviaciones juguetonas sobre la obertura de Las bodas de Fígaro del gran compositor del periodo clásico Wolfgang Amadeus Mozart, esperando saltar la censura de este gran señor.